¿O medio que te pasó lo malo? Lo medio, bueno, pues creo que culmina un ascenso y bueno, y creo que estamos disfrutando de la máxima categoría, nos merecíamos por haber ascendido y bueno, creo que podemos mejorar un poco nuestra primera vuelta que aún no ha terminado y tenemos la opción de seguir mejorándola a partir del sábado, ¿no? De este 2015. ¿Disfrutando o sufriendo la máxima categoría? No, tenemos que estar ser agradecidos por, una, por tener salud, que no todo el mundo puede decir lo mismo, del trabajo que tenemos, que no todo el mundo puede trabajar en lo que quisiera, en lo que le gusta, y cada día poder venir aquí y disfrutar de los compañeros y de hacer lo que nos gusta, pues somos unos privilegiados. Y luego ya lo demás, tenemos que darlo todo para que nos salgan mejor las cosas y estar en las mejores condiciones, ¿no? Darlo todo, que por el momento, no sé si habéis dado todo o todavía queda mucho por sacarle a este al tarro de las esencias del Deportivo. Sí, creo que igual lo hemos dado todo, pero no lo hemos hecho con la máxima plenitud de aciertos o hemos cometido los errores, pero no hemos vacilado. Yo creo que cada partido que hemos jugado, claro que tenemos margen de mejora y que podemos mejorar en todos los aspectos, ¿no? Y en eso estamos trabajando y lo que esperamos lograr cada uno de nosotros para esta nueva entrada de año, ¿no? Pero parece que el equipo está en una búsqueda continua de identidad. Un día jugáis de una manera, otra de otra, en casa ganáis, vais fuera, os meten una paliza, por decirlo así claramente. Algo le falta a este conjunto. Identidad, ¿qué es lo que le falta? No sé si más que identidad, creo que regularidad. Creo que no hemos sido regulares en los días contra el Villarreal, pues nos hicieron muchas ocasiones, nos quitaron el dominio del balón y sufrimos bastante desde los primeros comienzos y cambio, como tú dices, el otro día en casa supimos ganar y hicimos un buen partido y no sufrimos tanto. Pero bueno, creo que tenemos que buscar una línea y una base que sea un poco más regular que la que hemos tenido, ¿no? Pidiendo más tensión, más atención, más agresividad. Sí, creo que también es por el hecho de venir de vacaciones y de que la gente aún no esté asimilando lo que hemos venido de vacaciones, que ya estamos a tope y al pie del cañón, ¿no? Creo que por eso igual puede hacer más hincapié. Bueno, él, tanto como él, como nosotros, como todos, somos conscientes de lo que nos jugamos y de lo importante que es el partido del sábado y por eso ya tenemos que estar con las luces puestas ya y bueno, con la máxima concentración para el partido. Pero más de ti sin aludir, pero con más argumentos, con otros argumentos. No, el Atleti, bueno, tiene grandes jugadores, vienen haciendo grandes temporadas y sabemos de la dificultad del partido, ¿no? Y bueno, tenemos que dar todo lo mejor de nosotros para poder superarlo, ¿no? Esta puede ser tu mejor temporada. Sí, la verdad es que me encuentro bien y pues digo, estoy disfrutando mucho, ¿no? Disfruto a mis compañeros cada entreno de cada partido y bueno, intento hacerlo lo mejor posible, me cuido, ya dije que he cambiado mucho, ¿no? mi forma de vida, me cuido al máximo, intento estar lo mejor posible para que mi conciencia esté tranquila en el día que salga partido, de que lo he dado todo y que no podía estar en mejores condiciones para afrontar cada partido, ¿no? Vosotros siempre estáis apelando a los aficionados. Hay unos aficionados deportivistas que tienen fama de ser uno de los mejores y que más quiere a sus jugadores. Estamos viviendo una especie de fractura social. ¿Qué le dirás tú a todo el deportivismo, a tu partido tan importante como el del sábado? Aunque el deportivismo somos todos, ¿no? Que sin ellos y si estamos divididos, pues es difícil lograr nuestro objetivo, que darles a ellos la permanencia, que son los que al fin y al cabo disfrutan cada fin de semana, los que pagan las entradas, los que llevan a sus hijos, los que lo pasan tan mal como nosotros si no salen las cosas mal, y que si estamos divididos, pues es muy difícil, ¿no? Pues,
creo que sumando todos pues se pueda llenar un poco más camino, que va a ser difícil hasta el final y lo sabemos desde un principio y tenemos que estar mentalizados para eso. Pero el otro día contra el Elche vimos que ganando y nosotros dándole esa alegría, pues es más fácil de que esa pequeña unión que nos falta pues se pueda llegar a lograr, ¿no? ¿Crees que el equipo saca lo mejor de sí mismo en situaciones límites? Se puede decir, el día del Valencia, el día del Elche, se ganó en ambos casos. ¿Crees que la situación es parecida, ya tan apurada como para que el equipo muestre esa...? Sí, creo, no sé si es el caso de cuando estamos en situaciones límites. Por ejemplo, contra el Córdoba sacamos lo mejor de nosotros, estuvimos una hora jugando con uno menos y sacamos un valioso punto. O contra el Español, que no sabíamos cómo superarles porque no estaban creando muchas ocasiones y sacamos un buen punto, ¿no? Pero sí que se ha dado el caso de que cuando hemos estado ahí apretados, pues hemos logrado la victoria, ¿no? Y bueno, el equipo siempre lo da todo, una vez estamos más acertados, otros menos, o nos salen mal las cosas. Y bueno, creo que debemos eso, lo que decía antes, buscar esa regularidad que nos ha faltado. Y bueno, creo que con esa regularidad pues conseguiremos mucho más puntos y mejores resultados, ¿no? El portero sí que mejor visión tiene del conjunto del campo. ¿Tú por qué sientes más cómodo? ¿4, 3, 5? Ganando me siento mucho más cómodo. Buena respuesta, inteligente. Pero aparte de eso, con 4 o 5 defensas. Es que hay veces que hemos jugado con 5 y no hemos estado bien. Otras veces hemos jugado con 4 y tampoco hemos estado bien. Así que yo creo que es más bien del tema de nosotros, ¿no? No creo que sea del sistema, de estar con ganas, que tengas esa buena sensación de cuando estás calentando, de cuando estás jugando el partido, de que te salen los primeros pases, ya ganas confianza. Creo que es un cúmulo de cosas, no es del sistema, porque hemos jugado con 4, hemos ganado, hemos jugado con 5 y hemos ganado. No sé, creo que es más bien de nosotros mismos, de estar con la concentración al 100%, de empezar bien el partido, de salir a por todas, en intimidad, de que cada uno mire al compañero, joder, qué bien está aquel, qué bien está el otro, y de esa es la sensación, ¿no? Más bien las sensaciones y concentración y la confianza que nosotros podamos tener, haremos buenos los sistemas, ¿no? Pero tú cuando tienes el balón mandas, digo, porque en ocasiones el compañero te dice pase, te no venga todo saldrá. ¿Indicaciones del entrenador o no? Yo creo que es más bien las circunstancias del partido. Si son los últimos minutos, pues no quieres arriesgar, quieres hacerlo más fácil, que el equipo esté lo más lejos posible del área. Y más bien eso que bueno, el entrenador también podrá indicar en un caso si ya no se juega más, pues salir fuera o apretar más arriba o estar más atrás. Pero bueno, yo creo que según vaya dándose el partido, pues haremos una cosa o haremos otra. ¿Cómo está el tema de tu renovación? De mi relación no quiero saber nada hasta junio. No puedo estar pensando en lo mío cuando somos un grupo de 20 y tantos, estamos una afición detrás y lo único que me tiene que preocupar es salir a ganar sábado, el domingo de la semana que viene o el lunes de la semana que viene. No puedo pensar en nada personal. Lo único que quiero es trabajar al máximo, venir cada día y no tener ninguna pequeña distracción que pueda entorpecer el camino a que nosotros estamos persiguiendo, ¿no? El de la permanencia. No quiero saber nada y estoy contento. Me queda un año más, este otro año más, y lo único que quiero es tener la cabeza limpia y despejada para trabajar en las mejores condiciones. O sea, marcamos el tema. Sí, ya sé lo tanto el club como mi representante. Ya le he dicho que lo único que quiero es trabajar, estar tranquilo y ya habrá tiempo a hablar. Tengo contrato, estoy contento con el contrato que tengo, que he firmado. Y no hay ningún problema, lo único que quiero es trabajar lo más tranquilo posible para al final de mayo, por ahí, estar salvado y tener un éxtasis de euforia y de alegría. No, pero que los porteros que tienen un fallo o una lesión, viene otro, porque en este momento el Deportivo tiene dos grandes porteros, que han llegado a tu oportunidad, que la estás aprovechando bien. Sí, tanto Germán como yo intentamos hacer lo mejor posible. Germán, ya he dicho mil veces, es un gran portero. He tenido la oportunidad de estar desde el año pasado con él y aprender de las grandes virtudes que tiene. Y sí que cuando un portero falla, pues se nota mucho más, ¿no? Mira, decías hace un momento que el equipo, bueno, hasta ahora ha salido bien en situaciones complicadas, cuando ha llegado, digamos, casi en situaciones fronterizas, ¿no? ¿Crees que después de ese oxígeno que se había tomado con el
leche. ¿Volvemos a estar otra vez en una situación similar, de situación límite, situación fronteriza? Sí, cada fin de semana estamos en la posición en la que estamos en una situación límite, lo sabemos, y ya no es porque estés en descenso o estés un puesto por encima del descenso, sino que cada fin de semana tienes que afrontarlo como una final, ya lo he dicho siempre, y es la única mentalidad que nos va a llevar al éxito de lograr la permanencia, ¿no? Vale, ¿eh? Vale, gracias a todos, igualmente.